estamos de nuevo en el debate de semana en vivo. Pedimos excusas por esa interrupción eléctrica que nos sacó un momento del aire, pero aquí regresamos en el debate. Estaba discutiendo Fabio Valencia y hablando sobre cuáles serían los factores que impedirían que el presidente Santos tuviera un camino fácil a su reelección hasta mayo del 2014. Doctor Valencia. Sí, decíamos que el proceso de paz empezó equivocado y que a las FARC no le han ayudado, ni siquiera cuando lo lanzan de candidato para prorrogar el término de las negociaciones. Y menos con los anuncios que hacen, que no van a entregar las armas, que no son narcotraficantes, que no han despojado de tierras, que además no reconocen ni la justicia nacional ni la internacional. No dan ninguna vía de solución. Y eso está entrando, obviamente, en una gran desconfianza de la opinión. Lo que ocurrió en el Caguán. En el Caguán, uno de los errores graves fue no haber hecho un acuerdo de cese al fuego y cese de hostilidades, porque lo que perturbó el Caguán fue precisamente que mientras nosotros íbamos y dialogábamos allá en el Caguán, ¿no?, la guerrilla seguía secuestrando, seguía atacando a la población civil, seguía haciendo todo tipo de tropelías contra la opinión. Entonces todas estas cosas hacen que el presidente Santos, más el hecho de que sus políticas fundamentales no van al ritmo ni han dado los resultados que él ha querido, pues obviamente eso se refleja en las encuestas. Yo no veo nada raro, inclusive, que le vayan a dar de su propia medicina y que el doctor Vargas Lleras, apenas vea que está 20 o 25 puntos por encima de él, se lance de candidato, aún el presidente sea candidato. Ese es otro elemento que puede surgir en el panorama político. ¿Qué tiene que pasar, doctor Navarro, para que el presidente Santos no sea reelegido en el 2014? Bueno, yo creo que lo único que debe pasar es el curso de los días que faltan hasta las elecciones. Porque el proceso de paz, al contrario de lo que ve el doctor Fabio, le puede ayudar un poco, pero el resto de las políticas públicas no. ¿Cómo será que hasta en el mismo anuncio habló de la ley de víctimas? Bueno, pues los resultados se van presentando lentísimamente. De las 100.000 viviendas en un país que tiene 2,5 millones de déficit de viviendas. Eso es un pañito de agua tibia. Y del proceso de paz. Pero no nos habló de que la industria va para atrás, que la agricultura va para atrás, que van a firmar un tratado de libre comercio con Corea en medio de la devaluación, o sea que van a afectar todavía más el aparato productivo, que la locomotora minera no funciona y si va a funcionar es peor que la situación actual, pero se va a meter a hacer minería en cielo abierto en páramos, minería en cielo abierto desalojando campesinos. Las obras de infraestructura, con una ministra muy dinámica, pero eso no arranca por ningún lado. Doctor Navarro, los colombianos saben que este es un mal gobierno. Entonces, ¿cuál es su opción? Usted está promoviendo una tercería. ¿Quiénes son esos nombres? ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es la carne de esa tercería? Yo creo que esto se tiene que definir efectivamente a principios del año entrante, que es cuando la campaña es. Pero que se necesita una tercería y que hay espacio y que hay oportunidad para una tercería, está todo puesto para que lo hagamos. Es un asunto de juntarnos, todos los tenemos que juntar y hacer un proceso transparente que termine en una sola persona como candidato presidencial y por eso tercería y gane las elecciones. Esa sí que va a ser la sorpresa. Ahora, si Vargas Lleras además se mete, peor todavía, ganamos más lejos. Navarro Wolf pide unión para evitar un escenario de Santos Calderón contra Santos Calderón. El Polo tiene su carta, Clara López. ¿Qué opina, senador Robledo? Sí, nosotros estamos trabajando en esa idea de que gane un punto de vista distinto al que representan Santos y Uribe. Ese es, digamos, el fondo del debate, porque además lo hemos dicho mucho, y yo particularmente insisto en eso, si uno observa las posiciones de Santos y Uribe, son mucho más coincidentes, semejantes, parecidas, iguales, que otra cosa. O sea, ellos tienen una controversia grande en torno al tema de la paz, pero en los demás asuntos, pues se trata de lo mismo, pues la famosa teoría de los tres huevitos. Y en ese sentido, el Polo lo que está haciendo es esfuerzo para generar una inmensa convergencia que nos permita ganarle a esa, digamos, división del establecimiento. Eso yo creo que es clarísimo y es en lo que estamos trabajando. Esa es la idea que tenemos. El Polo es un proyecto de unidad en sí mismo, pero también entiende
que hay que propiciar una gran convergencia que sea capaz de derrotar esa opción, porque aquí yo estoy recordando mucho una frase de López Michelsen que decía que lo corriente en Colombia era que las elecciones se parecían a esas carreras de caballos en que había varios caballos, pero los dos eran del mismo dueño, o los varios eran del mismo dueño. En este caso el Polo pues aspira con, repito, promoviendo una gran unidad que debe incluir, y en esto lo estoy enfatizando, sectores del empresariado o al empresariado en general. Es que una de las cosas más graves que está pasando en Colombia es que están destruyendo el aparato productivo, pero es una cosa casi que con un martillo, destruyendo fincas, destruyendo fábricas, una cosa que tiene que propiciar unidad de trabajadores, de empresarios, de campesinos, de indígenas, de todo el país, porque hay que sacar al país adelante. Senador Robledo, entonces usted acepta la invitación del doctor Navarro. Yo acepto la invitación de él. Sí, vamos a ir. Yo creo que hay que ir mirando, yo ya lo dije hace un momento, ¿cierto? Hay que ir mirando cómo se mueven las cosas y ya ir, vamos mirando, cada día trae su afán, como se dice, ¿cierto? Pero vamos a ir mirando con tranquilidad. En esta mesa, Alfonso Prada comenzó manifestando cómo esas políticas del presidente Santos deberían ser reelegidas y cómo había una honestidad del presidente. Terminando entonces el debate, Alfonso, ¿crees que el presidente debe ser reelegido? ¿Por qué esas políticas deben ser reelegidas? No, aquí hay dos dinámicas que se comienzan a observar y que se van a ir agudizando con el cambio, con el transcurso de los meses. Y es, aquí hay una oposición. Aquí claramente en la mesa hay una oposición. Que todo, absolutamente todo lo que puedan volver relevante ante la opinión pública como errores o como interpretaciones, lo van a comenzar a hacer. Se anticipó la campaña. Y hay también una agenda diferente de quienes, como partidos de la Unidad Nacional, hemos trabajado para construir escenarios como los siguientes. Uno, construir un proceso de paz. Es que es muy fácil hablar, no, todos estamos de acuerdo y vamos a trabajar por ello, pero constrúyalo. Haga un marco constitucional para la paz. Siente a negociar la guerrilla. Sáquelos del país y comience a trabajar. Gobernar es una cosa supremamente compleja. Involucrarnos en ese tema para el Partido Verde no fue fácil, pero claramente creo que no debemos dejarnos cambiar la agenda de seguir construyendo temas fundamentales para el país. Independientemente de la coyuntura en que estemos, creo que los propósitos se mantienen iguales. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en la lucha contra la pobreza y demostrar que hoy hemos bajado los índices de pobreza, realmente los estudios lo mencionan. 1.7 millones de colombianos salieron de la pobreza en el transcurso de lo que va y en lo que el Partido Verde ha podido ayudar dentro del gobierno. La posibilidad, claro, la posibilidad de que el empleo baje por debajo de lo que en los últimos 12 años había estado el desempleo y que haya crecido el empleo, es algo también muy importante. Creció también la inversión en el agro, 2.1, y venía decreciendo. Yo creo que hay muchos elementos y vamos a tener que ir contrastando. Me encanta la idea de construir sobre lo construido. Así edificamos nosotros unos temas o unos gobiernos en Bogotá que significaron revolución urbana, que entre otras cosas Petro está echando al traste. Habrá que dar ese debate. Mire lo que va a pasar en Bogotá. Si se certifican las firmas en los próximos 15 días, vamos a estar en una revocatoria de mandato. Si hay revocatoria de mandato, en una elección de alcalde, que no sé si va a ser por 2 o por 4 años, porque vendrán las interpretaciones. Y en muy pocos días, en elecciones de Congreso, en elecciones, mejor dicho, vamos a estar en una dinámica tal que los temas sobre la mesa todavía no están. ¿El llamado cuál es? A que no nos dejemos cambiar la agenda, a que nos mantengamos firmes en el propósito de trabajar por la paz, de derrotar la pobreza, de aumentar el empleo, de generar mayor inversión social y no dejarnos llevar al terreno simplemente de la oposición, de criticar y criticar, porque la cosa, por esa vía es sencillo hacer política, pero la otra es mucho más compleja. No, nosotros estamos oponiendo y proponiendo. Lo que estamos viendo es que están destruyendo todo un trabajo que se hizo. Está proponiendo el Centro Democrático, por ejemplo, un decálogo de paz que parece más es un decálogo de guerra y no un decálogo de paz. No, lo que pasa es que el país tiene que entender y discutir que aquí hay unas normas nacionales e internacionales que no se pueden desatender. Entonces, cuando se habla de impunidad, es porque realmente el Estatuto de Roma exige que haya unas sanciones para los delitos de lesa humanidad y de... Esto sí es un... Falta de garantías electorales. No puede hablar más, doctor Fabio. Esto sí es un saboteo directo. No puede hablar más. Alguien espicha un botón en algún lado. Esto sí ya está. Sí, aquí estamos. ¿Seguimos al aire? Estamos al aire. Bueno, aquí termina. Esas son precisamente estas discusiones, precisamente las discusiones de la paz, las discusiones de las políticas agrarias, las discusiones de las alternativas de los distintos candidatos que además se presentaron en esta mesa.
se presentaron las alternativas de la izquierda, las alternativas de los independientes y la tercería, las alternativas también del conservatismo. Con esto queda claro que hay más dudas y asuntos por definir en este año que nos espera de la campaña reeleccionista. Le agradezco a mis invitados de la noche de hoy esta fructífera discusión, a las personas y a los televidentes en Twitter que utilizaron nuestra arroba Semana en Vivo y nuestra etiqueta Número Reelección. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la otra semana en Semana en Vivo. Muchas gracias. Buenas noches.